Muy buenas amigos, vamos a hablar un ratito de Hellblade y vamos a empezar por el final. En el último combate estuve luchando muchísimo rato, podrían ser 20 minutos largos o media hora perfectamente. Pero algo raro pasaba porque cada vez que vencía a un enemigo aparecían dos más. Hasta que al final me vi totalmente rodeado de rivales y no me quedó otra que rendirme. Bajé la espada, me dejé matar y sin saberlo llegué a ese final tan genial que tiene el juego. Porque entonces entendí que no era una lucha real, que solo estábamos en la mente psicótica de Senua y que combatíamos a su enfermedad. Aquella lucha no tenía fin, y por supuesto, tampoco podíamos vencer. El juego solo termina cuando Senua comprende que debe convivir con su oscuridad y acepta la muerte de su compañero Dillion. Nuestra protagonista sufre un trastorno psicótico bastante grave durante todo el juego, y aquí voy a meter una coletilla por si acaso, porque la psicosis no tiene nada que ver con la psicopatía. Un psicópata no tiene empatía con otras personas, mientras que la psicosis es algo muy diferente. Senua padece todo tipo de alucinaciones y delirios, y entre otras muchas cosas, oye un montón de voces y tiene visiones de sus recuerdos. Y así es como revivimos sus experiencias más traumáticas. ¿Cómo era maltratada y encerrada por su propio padre? ¿Cómo quemaron viva a su madre en la hoguera, que por lo visto tenía su misma enfermedad? ¿O el día que asesinaron brutalmente a Dillion a manos de los vikingos? Esta última visión tan horrible es la que desencadena un fuerte episodio de psicosis en Senua, que por decirlo de alguna manera, es la gota que colma el vaso. Es un golpe demasiado fuerte para la frágil mente de Senua, que como dicen en el juego, la sumerge en la oscuridad más absoluta. Y este es el punto donde realmente empieza el juego y nos ponemos a los mandos de Senua para iniciar un viaje de sufrimiento y tormento por su mente. Entonces, ¿es real todo lo que ocurre en el juego? Mi respuesta es que sí. Vivimos en la realidad de Senua.